Hola, ¿qué tal, banda? Su amigo César Ramírez Estudio para Sector Alternativo. ¿Qué creen? Pues hoy nuevamente estamos con un artista plástico tapatío. Ella es Marte Galindo. ¿Qué tal, Marte? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Oye, me da mucho gusto estar contigo. Sé que eres una chica muy talentosa y nos gustaría que nos platicaras qué onda. ¿Quién es Marte Galindo? Pues mira, el nombre fue una composición de mi nombre, que es Marisela, y lo digo porque mi madre siempre me regaña. Y combiné el Marisela con el arte. Entonces se fusionó Marte, bueno, ya en lo astral también es el planeta que me rige y yo estoy también muy metida en esa onda. Y bueno, pues en mi casa soy la típica mujer medio loca. Un poco muy expresiva, de hecho, en todos los sentidos. De hecho, me paso de hablar, ¿no? Todo el tiempo. Y bueno, aquí en mi estudio, pues todo el día estoy pintando. La pintura es como mi droga, se podría decir, de buena manera. Y todo el día estoy en eso. Es mi vida, ¿no? Siempre trato de dejar un cachito mío. Perfecto. Oye, platícanos también cómo está el tema. Sabemos que vienes como de una familia que tiene ya el arte en las venas, ¿no? A ver, platícanos un poco. Sí, bueno, mi abuelo fue el pionero, si pudiera decir, el que empezó con la acuarela. Ya empezó muy grande y mi papá le siguió. Yo, pues, toda la vida, desde los 5 años, estoy en su escuela, porque ahí fue donde yo empecé a aprender acuarela. Y, pues, son mis maestros todavía y hasta ahora ya al revés, ¿no? De que, como dicen, que el alumno le enseña al maestro. Oye, la técnica que más destaca contigo o la que te sientes más cómoda al realizar, ¿cuál es? La acuarela. Ahora sí que pues ya llevo 17 años pintando acuarela. Ahora sí que si lo ponemos así como en escala, pudiera ser acuarela, acrílico, lápiz y gis pastel. Perfecto. Oye, a ver, platícanos, ¿cuál ha sido la última vez que has hecho una exposición o ya sea individual o colectiva? La última. La última fue en noviembre del año pasado. Fue mi primera exposición. Fue una intervención de fotografía y pintura. Encima de la fotografía, yo fotografié a 25 personas, porque también cumplí 25. Muy bien. Y ya ahí fue que yo, conforme a respuestas que les pregunté, empecé a intervenir con acrílico. Entonces estuvo como muy interesante por la interacción que también tuvo la gente en mi exposición. Estuvo muy, muy padre. Muy padre. ¿Dónde fue? Fue en un restaurante ahí por Chapultepec, que me prestaron el espacio, muy buen espacio y con musiquita en vivo y toda esa onda. Perfecto. Oye, otro punto importante es, ¿qué viene de proyecto nuevo por parte de Marte Galindo? ¿Qué sigue ahorita? Bueno, ahorita le estoy pegando, si se puede decir, mucho a los murales. Es otra onda, es completamente algo gigante. Es poner una hoja en gigante, tanto las proporciones como el súbete, bájate, es muy cansado. Y y un arquitecto de aquí de Guadalajara, Gordazar, se apellida, me contrató y van a ser 3 murales los que me voy a aventar en sus edificios. 2 aquí en Providencia y 1 por Chapultepec. Ahí andaremos colgada. Como el hombre araña, ¿no? Oye, el tema de qué viene, ¿dónde la gente puede consultar parte de tu obra ahorita? Incluso dónde la puede comprar si le interesa algo. Bueno, yo tengo mis redes sociales. En Instagram me pueden buscar como Marte Ilustración, todo pegadito. Y en Facebook como Marte Galindo. Yo ahí pues subo totalmente, ahora sí que lo que voy produciendo, porque casi diario pinto. Y también doy clases aquí en mi estudio y talleres por fuera. Entonces, si están interesados, ya saben. Excelente, pues muchísimas gracias, Marte. Espero que tengas mucho éxito con esta nueva etapa de hacer murales grandes y que es un formato totalmente diferente a lo que estás acostumbrada a hacer, ¿no? Sí, no, a mí me encanta, es muy cansado, pero vale la pena, te deja con una paz muy, muy bonita. Excelente, ¿algo quieres añadir más? Pues gracias por la invitación y ahora sí que apoyemos a los artistas mexicanos y tapatíos, porque es muy importante, ¿no? También ver esa parte de México.
Excelente, pues muchísimas gracias, banda. Nos vemos el próximo miércoles, ya saben, 7:30 de la noche. Gracias, bye.